Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de El Reto del Vagabundo. ¿Os acordáis de Dani Desgracias, que al final tuvo que huir por todos lados del barrio de las rarezas porque le estaban persiguiendo unos mafiosos o yo que sé qué eran? Se ve que alguien que le debía dinero de esto y los estuvieron persiguiendo y al final vino a parar aquí. Pues nada, aquí lo tenemos empapadito. El toldo este no le sirve de nada. Pobre hijo. Qué dura es tu vida, hijo. Porque es que encima allí tenías la tienda de campaña, pero ni eso ya. Así que nada. Y habíamos plantado aquí estas plantitas. Bueno, teníamos ya pues algunas cositas por solucionar. Así que no sé lo que nos deparará hoy el día. Vamos a ver, una cosita antes que nada. Me veis que tengo la cara que parezco una bombilla, pero es que tengo el ventanal delante mismo y aunque tengo un pequeño toldito, pero que va, no hace nada. Y me está pegando aquí la luz que... Pero claro, no puedo hacer nada. Tengo las cortinas bajadas, ¿eh? O sea, no... Pero no hay manera. Y como yo no soy de persianas, que en casa pues no las hemos puesto porque me gusta que entre la luz, pero claro, no he contado que tenía el ordenador aquí delante y con la cámara aquí, así que normalmente suelo grabar por la tarde, pero como hoy no estaré, pues ya lo dejo preparado, ¿no? Entonces, mira, cuando se va un poquito el sol se me ve, pero si no, ¡pum! Parezco aquí una bombilla iluminada, pues eso, que no puedo hacer nada más. Yo lo siento. Y vamos a ver a este chico. A ver, Dani, ¿qué vamos a hacer contigo, hijo? ¿Tienes hambre? Sí. Bueno, vamos a tener que ir a algún sitio a buscar frutas o algo, ¿eh? Sí, sí, porque aquí tus plantitas de momento no puedes hacer nada. Ah, bueno, espérate, que a lo mejor tenemos algo. Le suena el móvil. El móvil roto. Sí. Ah, mira, tienes aquí manzanas y tienes lima. Lima teníamos aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué? ¿Quién te llama? ¿Quién te ha llamado? ¿Dónde vas? Ah, bueno, que vas aquí a... Vale, que se encuentra... ¿Quieres saber más? Vale, pero ¿quién ha llamado? Vale, vale, esto era mientras la pantalla de carga, que yo me entretenía ahí jugando. Vale, pues... No sé quién la ha llamado. ¿Te ha llamado alguien? ¿Y qué? Qué bonito, te estás poniendo guapo, va. Venga, cómete una manzanita, que vamos a ir a buscar más cosas. Ah, tenemos que probar, a ver, si en las parrillas, teniendo peces, no le cobran. Que a lo mejor, y tienes que ir, estás hecho un guarrindongo, hijo. Ah, espérate, espera. Espérate, porque aquí... Bueno, no, que no sé si es una casa particular esto. Sí, es una casa particular. ¿Tenemos por aquí alguna...? No, esto también es otra casa particular. Tendrías que conocer a algún vecino, Majo, porque... ¿Nadie? ¿Tampoco? No sé si... ¿Vive alguien en esta casa? Tampoco. Pues nada, vámonos a ver si podemos encontrar algún sitio donde puedas ducharte. A ver, que yo vea. Aquí tendrán la piscina, tendrán para poderte duchar, ¿no? Sí, porque debe tener. Vale, a ver. Aquí tenemos para echar una siestecita si hace falta. Hola, no me deja ver. Ah, no, es que es una casa también. Jolín, pues no veas la
pedazo de piscina. Yo me pensaba que era la piscina. No, es la piscina municipal. Ah, claro, es que está aquí. Los baños están aquí, hombre. A ver. Ah, pues no hay baños. Pues nada, que no mola. Sí, José, tú sigue aquí enguarrándote. A ver, pues buscaremos el gimnasio a ver si lo encontramos, ¿no? Tiene que haber algo. A ver, a ver, a ver. Aquí. Vale, pues aquí tenemos el gimnasio. Pues venga, vamos al gimnasio. Sí, sí. Venga, corre. Espérate, que yo te vea. Ahí. Muy bien, pues nada, estamos en el gimnasio. A ver. Ah, aquí tienes duchas. Perfecto, venga, dúchate, dúchate. Corre. Que hueles aquí. Y también puedes usar el lavabo. Hala, hijo. ¡Ey! Aquí tenemos para comer también. ¡Ajá! ¡Y es gratis! Bien, 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 bien. Pues venga, ¿qué quieres comer hoy? ¿Qué te apetece? Después de... lo empapado que vas, una sopita de lata, ¿no? Venga, sí. Ah, mira, y podíamos aprovechar, ya que estamos y que estás aquí, que habías perdido totalmente la forma, podías aprovechar y ponerte a hacer un poquito de ejercicio. Ahí. ¿Qué? ¿Vamos bien? Bueno, por lo menos aquí en el gimnasio puedes ya estar aquí a gustito. La lástima es que no hay camas. Qué pena. Pero bueno, hay unas tumbonas que parecen cómodas, ¿no? Oye, si nos quedamos a vivir aquí. Ah, no, es verdad, no podemos. Que no podemos repetir dos noches seguidas. Y... bueno, de todas maneras es por la mañana, pero tienes sueño. Pero bueno, una siestecita no se supone... no podemos repetir dos noches o dos veces. Venga, come, come. Come, Dani. Bueno, si no podemos aprovechar hoy, intentar ponernos un poquito al día de hacer las cosas y luego lo limpias, hombre. No seas gorrino. Seremos pobres, pero seremos limpios. Venga, Dani. Claro. Es que el pobre no tiene ni traje de hacer ejercicio. Bueno, sí. Mentira, sí que lo tiene, que es diferente, me parece. ¿Pantalón? Creo que es distinto. ¡Hala! Ya se ha pegado el guarrazo, espérate. ¿Qué? Me parece que te has cabreado un poquito, ¿eh? Con la... ah, no, es que no era... vale. Era un espejo esto. Pensaba que era... que tenía las paredes bajadas. Si no, es un espejo. Vale. Es que quería echarle una fotito. Para variar, ¿no? Claro. Claro, pues nada, aprovechará Dani aquí a ponerse en forma. Porque así de esta manera... a ver, vamos a darle un poquito. Y venga, y venga. Es que me estoy perdiendo todos los tortazos. Espera, que aún vendrán más. A ver si lo pillo.
Ahí. Ahí. ¿Qué, Dani? Algún día aprenderemos, ¿no? ¡Ay, qué duros los comienzos! No, si ya verás tú. Este no andará ni 100 metros que no se pegue el talegazo. Bueno, mira, lo pongo rapidito porque es que no acabará nunca este hombre de caerse. Venga, que estás a punto de conseguir. Muy bien, ya tienes un punto, va. Venga, seguimos un poquito más. Venga, va, a ver si consigues 2 puntos. Aprovechemos. Muy bien. Vale, yo creo que ya está. Ah, no, es que no está. Vale, claro, si lo tenía aquí. Microsudoración, ejercítase sin oler mal. Hoy tengo la lengua que se me traba, ¿eh? Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que estoy muy contenta y estoy un poquito nerviosilla porque ya por fin he podido pedir la fibra óptica. Entonces me han dicho que seguramente la semana que viene igual ya me la instalen, así que por lo menos ya podré cumplir con el horario del canal y no tendré los problemas de subir vídeos. Así que estoy contentísima. Vale, a ver. Sí, vale, te vas a abajo, espérate, que yo entre los Sims 3, los Sims 4, los medievales, me hago un lío con los controles, que... Venga, dúchate. Ostras, y son las 2 solo, y estás muerto de sueño, y no podemos dormir, porque claro, si ahora te duermes aquí, y sigue lloviendo... A ver, en ese teléfono que tienes... tan bonito y tan roto. ¿Os acordáis que se cargó el teléfono? Yo no sé de dónde sacó el teléfono este hombre, porque antes no tenía. Consigue un teléfono y va... ¡Ay, mira, un caballo! Se está mojando, Angelito. Déjate de duchar, te ves a ver el caballo, corre. A ver si puedes hacer algo. Dejar oler mano. Dejar oler mano. Dejar oler mano. Afecto. Y claro que sí. Como cualquier persona. A ver, caballos, las manzanas. Manzanas, claro que sí. Ya verás. Normalmente esto siempre pasa. Las personas que menos tienen son las que más comparten. Entonces nuestro Dani ahora mismo no tiene absolutamente nada, pero ve al caballo salvaje que se está aquí mojando. Y lógicamente... Mira, un poquito, que esto es muy bonito de ver. De momento no hacemos buenas migas, espérate. Oye, ¿eres un caballo salvaje y tienes una trenza en la cola? A ver, tranquilo. Tranquilo. Mierda, se me va. Que se va. Se va el caballito. Dani, se ha ido. Igual tendrías que haberle dado primero la... Oh, se ha ido. ¿Te has ido? Pues sí, no era muy amistoso, ¿no? ¡Qué pena! Nada, Dani, es igual, déjalo. Venga, déjalo. A ver, ¿qué podemos hacer, hijo? ¿Dónde estamos? Aparte de bajo la... ¡Jolín, la lluvia que está cayendo!
Madre mía. Ah, mira, se está aquí. No, no lo observes. A ver, intenta darle afecto. Venga, dale otra manzana. Te vas a quedar sin nada, pero es igual. Ya sabemos dónde podemos comer, así que corre. A ver si podemos pillarlo. Espera. Yo quiero pillarlo. Sí, quiero ver cómo le da de comer la manzana. Sí, me voy a pasar todo el capítulo haciendo fotos y no vamos a hacer nada. Ya lo sé. Pero es que eres muy bonito. Ay, ¿cuándo vamos a tener animales en los Sims 4? Bueno, sí, ya. Pero qué ganas, ¿no? El día 10 ya. Lo malo es que solo serán perros y gatos, pero bueno. Yo la verdad es que aquí en los Sims 3 lo que son los caballos no jugaba, no los acostumbraba a tener. Pero no porque no me gusten, sino porque siempre yo cuando hago las casas y eso, pues no tengo demasiado espacio. Además, aunque les hiciera un buen terreno, siempre decían que necesitaban salir a correr y no sabía yo nunca, me parecía que los tenía allí sufriendo, ¿no? Y entonces, pues eso. ¿Tampoco quieres una manzana, hijo? Ni una manzanita. Sí, yo te doy una manzana, va. Acariciar cuello, a ver si me deja. Claro, amigo. ¿No? A ver. No, hombre, que tampoco es eso. Afecto. Pero le hemos dado alguna manzana al final. Es que no la ha cogido, ¿no? Tal vez si le dejamos oler la mano. Déjale oler la mano. Afecto. Dar golosina. Lo hemos conseguido. Y al final no he visto. No he visto cómo se la daba. Ah, no, sí está aquí. Espera. ¡Ay! ¡Por fin! La primera vez que consigo hacer una interacción con un caballo salvaje. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, qué guapo, Emir! Lo que pasa es que los ojos dan un poquito de yuyu, ¿eh? Parece que no tenga ojos. Se han pasado. A ver. Fotaza. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Por fin! ¡Lo estamos consiguiendo! O sea, ¡nos vamos a hacer amigos de él! A ver. Vale, sí, dejar oler mano, estaba esto. Muy bien, sí. ¿Qué? ¿Ahora encima te mosqueas o qué? Oye, que te he dado de comer, ¿qué pasa? Espera, si no le quito esto. ¿Que te has comido la comida? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Venga, bonito. Afecto. Oye, venga, ahora una golosina, venga. No te vayas. Venga, que seremos amigos. Qué mala leche tienes, ¿eh? Perfecto. Venga. Otra manzanita, va. Que a los caballos les gustan mucho las manzanas. Venga.
¿Tienes hambre? Ay, muy bien. Afecto. Acariciar cuello. ¿Qué? ¿Conseguiremos hacernos amigos? Sí, hijo, sí. Ah, mira, ya ha dejado de llover. ¡Hola! Claro. No me extraña, ¿eh? Oye, no te asustes. Esto... Dani. Ah. Igual es porque huele mal el pobre. ¿Y le pedimos que pose? A ver. ¿Me dejas hacerte una foto? No. Tampoco. Afecto. Dar golosina. Yo, para mí, que el pobre bicho debe decir: este tío huele tan mal que mejor me largo. No, no, si te, tú y yo tenemos que ser amigos, va. Ya verás. Uy, qué difícil, ¿eh? Pues nada, que se va. ¿Qué vamos a hacerle? A ver. Volvamos al gimnasio, que al final no hemos dormido allí, así que mira dónde estaba la piscina. Bueno, pero nos vamos a ir al gimnasio a comer. Pero ahora me he perdido y no sé dónde está el gimnasio, qué bien. Ah, bueno, esperas, que estamos en el parque. Vamos a aprovechar. A ver si en las barbacoas... Ah, podemos también recoger... Venga, recoger. Y probaremos a ver en las barbacoas si hacer el pescado nos cuesta dinero. ¿Barbacoa? Aquí, gracias. Servir cena. Vale, ¿no puedes hacer el pescado? ¿Es para qué puñetas sirven los peces? Pues para ir a consigna. Tendremos que ir a la tienda a venderlos. Pues sí. ¿Y esta cámara de fotos? ¿Qué viene de serie? Bueno, pues nada. Tenemos 47. Pues nada, que no podemos servirte la cena aquí. Tenemos que irnos al... ¡Ay! Pero si sigue aquí. Nuestro amigo. Afecto. Dejar al hermano. Afecto. Me parece aquí que el amigo ahora nos está siguiendo, ¿eh? No quiere, no se atreve, pero... Oye, ¿qué está? ¿Lleva algo en la boca? Debe decir, joder, el pesado. Bueno, pues nada, ala. Vamos a recoger todo lo que podamos. Es muy difícil. Ah, bueno, se va para allá corriendo. Nada. Pero si está aquí. ¡No nos deja! Venga, dale otra manzanita. Va, que ahora recogeremos más. Venga. Va, que yo te doy manzanas. Corre. Si yo te quiero mucho. Si no te quiero ni...
ni adoptar, ni encerrar en ningún sitio. Solo quiero ser amigo tuyo para que cuando nos veamos nos salga una... ¡Anda! ¡Seta refulgente! Recoge, recoge. Bueno, pues ahora te has quedado sin... Recogemos la seta y le damos algo al caballo, va. Vale, pues hemos recogido una seta. ¿Qué, caballito? ¿Sí o no? Porque si no, yo me voy a recoger mis cosas. Ah, no, hombre, no. Sí, hombre, si ha ido a la quinta leche, vas a ir tú. Deja. Venga, estamos por lo que estamos. Va, vamos aquí al... ¿Has recogido ya? Pero si está ahí. ¿Para qué ibas a coger el taxi para ir allí? Ay, madre del amor hermoso. A ver, ¿no hemos recogido ya todo? ¿Ya no tenemos nada más que cosechar aquí? Se está aquí. Cuidar del jardín. Ah, no, esto no es. Es que como se ha hecho de noche, no veo tres encima un burro. Pues debe haber cogido ya. No. Oye, pero no ha recogido. Si había visto yo árbol así frutal. Manzano. Primero. Vale, recoger. Ahora sí. Venga. Ah, no lo recoge. Debe ser que está cansado ya. Vale, pues nada, nos vamos al gimnasio. Allí comes. ¿Y dónde estaba el gimnasio? Gimnasio, aquí. Venga. Marchando, Dani, que se nos está haciendo tarde ya. Y hoy dormirás en el gimnasio. Y saldrás al desayunado y saldrás bien. Venga. Vale, a ver. No, Dani, ahora no te me pongas a hacer ejercicio, hijo. No hace falta. Ahora. Yo digo, es que no veo nada. Vamos a ver, Dani. Primero, pipí y ducha. Después, comida. ¿Qué te tomas? Pues mira, una ensalada verde, va. Y después echarse una siesta, porque ahora sí que ya es de noche. Lo que está es muy agotado, tendrá que echarse unas cuantas de siestas. Mira, iremos probando todas las tumbonas, va. Echarse una siesta, echarse una siesta. Y bueno, hemos intentado conseguir hacernos amigos del caballo, pero el caballo... Muy complicado, muy complicado. Mira, pues aquí tiene hasta para bañarse y todo. Qué bien. Pero bueno, yo creo que con una ducha ya tiene suficiente. Así que ya llevamos el tiempo de vídeo prudencial. Más largo que corto. Así que nada, dejamos por aquí. A este señor que pase la noche, porque por lo menos ahora que no llueve, ahora están en bajo techo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Así que nada, si te ha gustado, ya sabes, manita arriba, que sabes que ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si no lo estás. Acuérdate de activar la campanita para que te avise cuando hay nuevas notificaciones. Comparte con tus amistades para llegar a muchísima más gente. Y nada, nos vemos. Ah, y sígueme en mis redes sociales también, que me olvidaba, ¿ves? Sí, sí, las redes sociales sobre todo, porque allí precisamente, pues, cuando hay algún problema con algún vídeo o hay alguna novedad, algún adelanto, algún bombazo, pues por allí lo voy publicando todo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, un besito muy 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 grande y hasta la vista.